pensar que si esta fiesta está cumpliendo 60 años, aparte de inaugurarla, le debemos desear un muy feliz cumpleaños a la Fiesta Nacional de la Flor y a todos los que año a año la hacen posible. Yo quiero decirles que la Fiesta de la Flor es la más importante de Sudamérica, porque está así plasmada, porque la floricultura es realmente en Escobar un oficio que genera todo lo que dijimos, ¿no? Trabajo, producción, bienestar. Así que felicitaciones por eso. A mí solo me queda agradecer a todos quienes han colaborado para que podamos llegar con esta Fiesta Nacional de la Flor en este año. Quiero también en este momento decir que ha sido un gran sacrificio, especialmente de todos los presidentes, el señor Arturo Brosio, posteriormente don Luis Brusi, que fue el hacedor de todo este predio de la ciudad floral, un gran dirigente, un gran hombre. Bueno, después sigue el señor Isaki y bueno, actualmente me ha tocado regir los destinos de esta entidad. Hemos tenido muchísimas dificultades, pero en este momento estamos económicamente muy, muy bien. Quería decirle esto porque si no, no hubiera existido la Fiesta Nacional de la Flor. Y también quiero decir que gracias a la Fiesta Nacional de la Flor le dio una gran identidad a Escobar como capital nacional de la flor. Y nosotros los productores estamos muy orgullosos de pertenecer a este partido en la Fiesta. Techan, yo te quiero felicitar, porque no solamente es un ser humano espectacular, yo daría cualquier cosa por tener 85 años y el estado de este hombre, no hay chance, que no hay milagro de la biomedicina que me pueda dar esa oportunidad. El humor, la facha. Es así. Bueno, cada uno tiene lo que tiene, por algo el presidente. Y esencialmente la visión estratégica. Nos propusimos también terminar con esta idea de por qué no pasan más cosas en el año. Y fíjate que de alguna manera en este predio floral se volvió un ícono de la cultura, de la música, de las exposiciones. Yo les propongo que parte del plan estratégico territorial sea preservar, incrementar, apoyar, cuidar y poner nuestro corazón y nuestro alma para que este 60 aniversario sea un nuevo piso de partida para que lleguemos al centenario diciendo: mirá dónde estamos, mirá hacia dónde vamos, mirá cómo Escobar crece, florece, con cultura, con educación, con salud, con trabajo y con un espíritu que es muy importante, que es pasarla bien. Queridas vecinas y vecinos escobarenses, disfrutemos de lo que tenemos porque lo demás lo miran con orgullo. Estemos orgullosos de lo que logramos estos 60 años y sobre todo lo que podemos lograr cuando trabajamos todos juntos. Escobar crece y florece. Y de esta manera dejo formalmente inaugurada la 60ª Fiesta Nacional de la Flor. Muchísimas gracias a todos y a todas.